pues continuamos con este programa que ha sido polémico, ¿no? Que muy toca revelador. Fibras, ¿no? Y hablábamos de esta falta de límites en los chicos que los puede hacer muy demandantes, que los puede hacer incluso vengativos, ¿no? Porque tenemos cuatro pilares del mal comportamiento. Uno es la atención ilimitada, es decir, quiero que me hagas caso, que me hagas caso, que me hagas caso, que me hagas caso. Incluso en estos chicos, aunque tú llegues y los regañes, esa es una manera de hacerle caso. Ya se salió con la suya. Claro, claro. Después tenemos estos chicos que se dan por vencidos, es decir, yo no me sé abrochar la agujeta, yo no sé comer solito, yo necesito que tú me hagas todo porque la tarea, yo estoy derrotado, ¿no? Entonces sí, crean mucha desesperación en mamá y en papá, y dices, ya, dame el suéter, yo te lo pongo, ya, ¿no? Pero ya vámonos, ¿no? Es este tipo de comportamiento. ¿De dónde nace ese exceso de necesidad de atención? ¿De dónde? ¿Es un abandono? ¿Nacen con ellos? ¿Se va creando con los años? No, se va creando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bebé donde todo mundo gira alrededor del bebé, sí, ¿no? Y todo es como, mira, ya alzó el dedo, y entonces todos se lo hacemos, y cada vez que da un pasito le aplaudimos, y cada vez. Sí. La cosa es que vamos evolucionando y tenemos que hacernos autónomos. Y no nos pueden aplaudir por cada pasito que damos. O sea, imagínate que tú y yo estemos con un aplaudidor oficial cada vez que nos reímos, cada vez que tomamos café, cada vez que... O sea, eso no es posible. Entonces, también, cuando nosotros vemos que nuestros niños ya pueden hacer más cosas, retiramos por obviedad atención. Claro. Por eso, pues yo sé que puede estar viendo la tele, o yo sé que puede, va a estar jugando con... Claro. No pasa nada. Pero como yo le dije que sí a todo... Entonces es como de que no pasa nada en ti, pero en mí sí. Yo quiero atención, y esa es una pauta de los cuatro pilares de estos que te digo del mal comportamiento. Es decir, retiramos atención, pero la vamos a retirar con límites. Es decir, si estamos hablando por teléfono y tenemos a un niño que nos está, y hazme caso, y hazme caso, y hazme caso, y hazme caso, entonces también nos retiramos del niño en ese momento. Es decir, cuando estoy hablando por teléfono. Físicamente. Claro. Claro. No. No me sigas, no me hables, no me patees, no, yo tengo pacientes que muerden a sus mamás, que se sí, les... Sí, o sea, porque es hazme caso, y son, te digo, chiquitos de 3 años. Sí. Donde es, a mí me vas a hacer caso. Pero ¿cómo un niño de 3 años puede ser, tener una mente tan manipuladora? Claro, no, hay niños de 3 años que son tiranos. Pero ¿en 3 años se convirtieron en tiranos? ¿Desarrollaron esa habilidad? Claro. Somos seres humanos y tenemos una inteligencia muy buena, ¿no? Superior. Pero además, ¿qué pasa? El niño nos está viendo, nos está viendo, nos está viendo. Si tú lo ves cuando se caen al año, lo primero que hacen es voltear y veo a mi mamá. Y si yo veo que mi mamá dice, sí, lloro. Si yo veo que mi mamá dice, no pasa nada, levántate, estás bien, me sacudo. Wow. Entonces, ¿qué aprendo? Que cada vez que mi mamá dice, voy a llorar. Porque quién sabe, pero la pauta es la cara de angustia de mi mamá. Y entonces yo ahí ya sé que cara de angustia, yo lloro. Qué interesante. Y entonces yo me porto mal y ella se lloro. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy viendo que cada vez que hace cara de angustia, me caiga, me porte mal, escupa la sopita, lloro y me salgo con la mía. Quiero, por eso cada vez sí, que el niño gana, pierde. Porque cada vez que yo gano, aunque esté tirando la sopita, pierdo respeto. Cada vez que yo gano, pierdo límites. Cada vez que yo gano, pierdo contención. Cada vez que yo gano, me pierdo a mí. Porque entonces cuando yo ponga el límite, es como si tú tuvieras unos inquilinos en una casa donde no pagan renta. Y les dices, ¿sabes qué? Ya aquí está la orden para que te salga. No se van a salir felices. Te van a dar batalla, así es con los malos hábitos. No se van a ir así como, ay, sí, ya entendí, adiós. Por eso vienen los límites, y vienen los límites amorosos, y vienen los límites de manera más sana, y vienen los límites que sean contundentes. Porque si yo te digo que no, y después te digo que sí, entonces vas a tener que volver a empezar de otra manera, de una manera más contundente. Y entonces cada vez que das un no y después das un sí,
tú misma boicoteas tu trabajo. Claro. Y entonces cuando tú quieras poner la misma fórmula ya no te va a funcionar. Tienes que Sí, poner claro. otra. Y tienes que volver a empezar de cero. Y entonces vuelves a empezar de cero. Y Hablas vuelves a empezar de de la cero. parte de De la los padres, educación. ¿no? Es decir, si yo te digo, Hablaríamos. no vas a salir o no vas a ver la tele hasta que termines la tarea. Sí. Bueno, 20 minutos y Ah, después haces la tarea. ya no contó eso, ¿no? Pues ya no contó, porque de Claro. todas maneras yo sé que cuando hago, mi mamá pone su cara de angustia, yo ya gané, porque lo he ganado desde que tengo un año. Claro. Ay. ¿Por qué no lo habría de hacer si tengo 11 años haciendo lo mismo, haciéndonos lo mismo? Yo cada vez que veo la cara de angustia de mi mamá, sé que lloro y gané, pero perdí. Porque detrás de un niño Manipulador. enojado, hay mucho enojo también en contra de la mamá. Es decir, ¿por qué no me dices que no? Yo cuando tengo a los chicos aquí, a los Sí, adolescentes, es sí. decir, es que ella me deja hacer lo que quiera. Y por eso también la odio. Porque no me dice que no a nada. Es Porque decir, no la respeta. porque no, era lo que hablamos al principio, no hay contención. Los seres humanos necesitamos tener contención. Y la contención no la da la estructura. O sea, si yo no sé qué es bueno y qué es malo, me vivo en la incertidumbre y la incertidumbre enloquece. Claro. O sea, si yo no sé No hay nada peor que la incertidumbre. hasta dónde sí y hasta dónde no, una parte de mí, por supuesto que sale mi parte sádica, por supuesto que sale mi parte oscura, pero mi parte de la conciencia está muy deteriorada, pero es algo que me dice, no, no, hay mucho vacío en estos chicos, porque no sé, no tengo valores, no tengo brújulas, no tengo para dónde, No o tiene sea, un se mapa. vale matar y No luego tiene un mapa, claro. se vale agredirte, se vale burlarme del otro, se vale hacer bullying. ¿Y qué más? ¿Y qué sigue? Y después se puede convertir hasta en un... Se sale esta parte sádica que mala. traemos todos, ¿no? La parte oscura. Y entonces, ¿contra quién soy o estoy más Contra enojado? los Contra más el que me dijo que cercanos. se valía. Ok. Entonces, vemos a estos chicos, ¿no? Que dicen, es que ya no me dice nada. Y entonces cuando le ponemos límites a estos emperadores, por supuesto que se van a enojar y por supuesto que se van a... Bueno, ¿cuántos dramas quieres que hagan? Todos van a sacar el repertorio completo. Pero cuando yo encuentro un no, pues tengo que cambiarle al repertorio. Cuando encuentras un qué. Un no. O sea, aunque me llores, aunque me digas que es que tú Aunque no me patales. quieres, ¿no? Por ejemplo, se da en automutilación. Tuve a una pacientita que tenía 14 años y se cortaba. Y entonces se fue, obviamente, al hospital a que le sanaran, a que... Y parte del tratamiento es que los chicos no pueden estar sin dolor. No quiere decir que vayan a estar adoloridos, pero sí incómodos, porque si no el cerebro no registra el dolor. ¿Y para qué necesitan el dolor? Para que el cerebro registre que esto que me estoy haciendo no está bien, porque no hay sensibilidad. Por eso se cortan, porque no hay dolor. Entonces, cuando estoy incómodo, el cerebro empieza a decir, ah, algo no está funcionando bien. Entonces empezamos a abrir sensibilidad. Y entonces los chicos Ay, no. empiezan a decir, esto duele. Estoy vivo. Claro, me duele, estoy vivo, me da comezón, cosas que no habían sentido en meses. Y eso me obliga a ver la realidad que no me gusta, la que sea que no les guste. Y entonces, ¿qué A hago? despertar. Lloro. Y le digo, es que me duele y no me quieres y me corto por tu culpa y todo lo que se les ocurra para que me des la medicina que me quite todo. ¿Para llamar la atención No, de los para papás? Volver a No. sedar. Porque estar vivo implica estar en la vida y hacerme cargo de lo que tengo que hacer. Estar evadiéndome con el trabajo, con las compras,
con las cortadas, con el lloriqueo, con lo que sea, cualquier evasión me hace alejarme de la vida. Y la vida me pide respuestas. Y la vida me pide que me responsabilice de mí. Y la vida me dice que aquí es donde se vive, no allá. No en el allá y en el entonces, ni en lo que pasará mañana, sino en el aquí y el ahora. Y para eso necesito sentirme vivo, estar vivo. Y entonces, ¿qué hago? Mejor me evado. Evadir. Y si yo no tengo dolor, ¿qué hago? Me vuelvo a cortar. O si yo no tengo dolor, vuelvo a tomar. Exacto, si no pueden volver dolor, en alcohólicos, drogadictos, es en una autodestrucción constante. Si yo no estoy en lo que tengo que estar, sigo trabajando 14 horas en un día. Si yo no quiero estar contigo, entonces sigo en otras cosas. Es decir, si yo no quiero estar vivo, voy a agarrar cualquier cosa para dormirme. Para dormir desde la vida, pero el problema es para que cuando volar mi realidad. Ya pasó el tiempo, se nos pasaron las oportunidades. El problema no se hace más chico, se hace más grande, porque la vida sigue sin mí. Mejor que siga conmigo, ¿no? Claro. Qué interesante, Diana. Pues. Estamos pero llegando al final. ¿Sabes qué? Nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Hablando de la paternidad. Sí. Es la tarea, pienso que más difícil que puede tener un ser humano. Pero también creo que la más maravillosa. Ay, sí, tantas satisfacciones. Sí. Pues un placer, algo que con lo que quiera cerrar. Pues Diana, aquí he aprendido muchas cosas a tu lado. Te agradezco muchísimo toda tu sabiduría, tu experiencia. Y aquí voy a continuar. Estoy muy agradecida con Gerardo Said por invitarme a participar en este programa y con Diana Blackaller. Gracias. Bueno, pues eso es todo en este programa. Esperemos que les haya gustado muchísimo, tanto como lo disfrutamos nosotros. Nos vemos el próximo jueves y que tengan una excelente semana llena de bendiciones. Hasta pronto. Sí, algunos comentarios constructivos también se aceptan ahí en la página. Están bienvenidos. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.